Guerrilla Girls es un colectivo feminista de artistas activistas. El colectivo se formó a raíz de una manifestación contra la exposición An International Survey of Painting and Sculpture en el MoMA de Nueva York en el 1984. De los 169 artistas representados en la exposición, solo 13 eran mujeres. Guerrilla Girls se formó el año siguiente. Usaron el arte callejero como táctica para difundir su mensaje. El medio era el cartel. Los pegaban por las noches en las calles de Soho, el barrio donde estaban la mayoría de las galerías en los 80. Los textos de los carteles llamaban la atención sobre la discriminación y la desigualdad en el mundo de arte, apoyado con estadísticas. Los temas que incluían eran la falta de mujeres artistas en los museos y galerías, la brecha salarial entre hombres y mujeres, la falta de representación de mujeres en la historia de arte o la objetificación de la mujer desnuda en obras de arte. Señalaban con nombres las instituciones, galerías, directores de museos y críticos de arte que eran culpables de esta disparidad. Uno de los carteles más conocidos está dirigido al Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Do women have to be naked to get into the Met? ¿Las mujeres tienen que estar desnudas para entrar en el Met? Producido en el 89. Llamaba la atención que menos del 5% de mujeres artistas están en la colección, pero 85% de los objetos desnudos son femeninos. La figura que aparece en el póster está inspirada en la pintura de Ingres. El colectivo compró espacio en la publicidad de los autobuses de Nueva York para difundirlo. A lo largo de los años, más que 55 personas han formado parte del grupo, algunos durante semanas y otros durante décadas. Una característica fundamental del grupo es el anonimato de los miembros. Quieren poner el foco en los temas y la lucha colectiva y no en las individuales. Cuando aparecen en el público, siempre llevan mascarillas de gorila y usan seudónimos de nombres de mujeres artistas fallecidas.